polémica en Santa Marta por un supuesto allanamiento en la alcaldía. Según el mandatario encargado, eran funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia que ingresaron con su autorización. La presencia de extraños que en el despacho del alcalde bloquearon las cámaras y manipularon los computadores desató la reacción de funcionarios de la alcaldía de Santa Marta. El alcalde encargado, quien no se encontraba en la ciudad, aseguró que autorizó el procedimiento. El día de hoy, personal de la Dirección Nacional de Inteligencia realizó las revisiones pertinentes, cuyo resultado se hará a conocer en los próximos días. Según funcionarios de la alcaldía, quienes ingresaron no se identificaron y su proceder hizo presumir ilegalidad. Eso es lo que digamos la Constitución protege, que este tipo de actividades es mejor con orden judicial. Una de las gestiones es informar de todo lo sucedido al Procurador General de la Nación para que por su conducto establezca la legalidad en todo este tipo de procedimientos. Andrés Rugeles está como alcalde encargado, mientras Presidencia escoge de una terna al sucesor de Rafael Martínez, a quien un juez le dio casa por cárcel por presunta celebración de contrato sin cumplimientos de requisitos legales.